Benjamín Jiménez llegando en segundo lugar de la media maratón de la Federación de Atletismo. ¿Cuáles son tus impresiones? Todo emocionante. Bonito el ritmo. Solo era de mantenerlo, pero unas dificultades, pero la superé todavía. ¿Cómo estuvo el recorrido? ¿Cómo estuvo el circuito? Me pareció excelente. Estuvo bien. ¿El clima? Bastante fresco. Sí. Muy bien, muchas gracias por tu apoyo y felicidades. Gracias. Idelma Delgado, la ganadora del primer campeonato nacional de media maratón organizado por la Federación Salvadoreña de Atletismo en Santa Ana. ¿Cuáles son tus impresiones, Idelma, del evento y de tu logro en primer lugar? Pues primeramente gracias a los colindes, a los de la Federación Salvadoreña por organizar estos eventos, porque me hace esforzarse aún como federado en el país. Es primera vez quizás de tantos años que hacen estas pruebas. Y a nosotros eso nos sirve como para cojearnos más, para ir agarrando más fuerzas y para tratar de ir viendo cómo bajarle más a los tiempos. Muchas gracias y felicidades. Gloria Ramos, presidenta de la Federación Salvadoreña de Atletismo, sus impresiones en este primer campeonato nacional de media maratón y 10 kilómetros realizado en Santa Ana. Una excelente convocatoria por parte de esta primera edición de esta media maratón, justamente donde los atletas más destacados van a ir al campeonato NACAC que se realiza en Costa Rica. Entonces la federación, siendo expertos en carreras de fondo, sabemos que esta área en el atletismo es sumamente importante y una excelente convocatoria, como lo repito, una participación tanto femenino como masculino muy importante para esta nueva edición y para que estén también pendientes de todo lo que se viene más en la federación. Sabemos que la federación es la entidad del Salvador, que tiene sus rutas certificadas, que cuenta con la capacidad instalada tanto de jueces como de tecnología justamente para a competiciones internacionales como el próximo NACAC que tenemos en mayo, que todos los atletas se preparan. Así que a la comunidad runners, a muchos runners que les gusta competir, sobresalir y que van rompiendo justamente sus récords, sus récords personales, acercarse a la federación para que estén pendientes acerca de todo lo que se viene en estas competiciones. Una de las ventajas de correr con la federación es que las marcas quedan certificadas y también entran al ranking nacional e internacional. Tenemos a Brenda Salmerón, la campeona del primer campeonato nacional de 10 kilómetros. ¿Cuáles son tus impresiones, Brenda? Muy contenta, agradecer a la federación por esta plataforma y de paso aprovecho a todos aquellos que les encanta el correr medio fondo, que en las próximas competencias pues esto esté lleno de gente que nos apasiona el atletismo. Muy satisfecho el recorrido, la verdad que bastante plano para hacer muy buenas marcas. Los invitamos y agradecerles nada más por la participación. Bueno, muchas gracias, Brenda, y felicidades. Julio Quintanilla, entrenador de la Federación Salvadoreña de Atletismo y también apoyó en la parte organizativa al primer campeonato nacional de media maratón y 10 kilómetros. ¿Cuáles son tus impresiones desde Santa Ana? Muy buenos días, ante todo. Comunicarles que primeramente esta es la primera competencia que se realiza en Santa Ana. Tenemos más de 102 años de competencias en El Salvador y es la primera vez que se realiza en Santa Ana. Es una muy buena carrera, ha sido organizada por parte de la alcaldía, de parte de la Federación Salvadoreña de Atletismo y nuestros resultados, nuestras marcas que son certificadas para que sean válidas para el ranking nacional, se hacen a través de nuestros eventos en los que la federación está incluida como parte organizativa. Y además, esta carrera, como les digo, es la primera que se realiza en 102 años aquí en Santa Ana.